Hello. Hello. Hi, how are you? Fine. Okay, great. Welcome, guys. Bienvenidos a su segunda clase. Are you ready? Ready, listos? I'm ready. Yes. Yes, okay. Very good. Let's begin then. Bueno, como vieron, estamos teniendo problemas con la plataforma, así que hoy no la vamos a utilizar, pero vamos a aprender cosas muy importantes de todos modos. Ok. Okay. Voy a probar a ver si funciona. No, no carga. Bueno. No. No. Let's practice anyway. Here it is. Ahora vamos a aprender cómo dar nuestro número de teléfono, nuestra dirección de correo electrónico y cómo hablar sobre nuestros gustos. Okay, así que todo eso vamos a poder hacer ahora después de clase. A decirlo en inglés. Of course. Okay, we're going to start by studying. Continue converting. Studying the numbers, okay? So, ya saben, con el micrófono apagado vamos a repetir, pero todos repitiendo, okay? Yo los puedo ver. So, let's say 1, 2, 3. Okay, ese 3 lo vamos a hacer así para que no suene a árbol. Okay, tenemos que sacar la lengua un poco y soplar, como si se está desinflando un globo, así. Con la lengua entre los dientes, acá. 3. Y se tiene que escuchar ese aire. 3. Bien. Ok. Then we have 4. ¿Cómo pronunciamos la V? ¿Cómo suena? Es como, anoche decíamos que es como una F, pero con vibración, ¿verdad? Entonces suena con aire y con vibración. Es el último sonido de este número. 5. Bien. 6. Otra V hay acá, entonces tengo que decir ven, ¿ok? No, ven, no, ven. 7. 8. 9. 10. Okay, one more time, otra vez. 1. 2. Escuchen esa T, no es tú, es two. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Asegúrense de que esta N al final suene, ¿ok? Al final tiene que sonar así. 9. 10. Bueno, ¿cómo pido yo el número de teléfono? ¿Saben cuál es la pregunta? What is your number? The phone number. Phone number? What is your phone number? Déjenme ver, por acá está. Ok, vamos a practicar las de ayer y otras preguntas. Es esta la pregunta. What is your phone number? Esta N, vamos a hacer un solo sonido acá. Phone number, ok. What is your phone number? Repeat. What is your phone number? Ok, my phone number is... My phone number is, esta es una O, 6. My phone number is 6. Y dicen su número de teléfono. Ok, quisiera que alguien me lea 6, este 1. Y Pongan atención a esto. Yo puedo decir acá, puedo decir zero, ¿ok? O si no, puedo decir oh. Hay mucha gente que dice oh, como la letra. Oh. Oh. Así, oh. Let me see. Karen Byers. Sí. Ok. Byers es su apellido. Byers, sí. Así dicen acá, Byers a Buenos Aires, así se abrevia. Ok, entonces dice, my phone number is, y léame ese que está acá, por favor, diciendo O en vez de zero. Vamos. Okay. Voy a decir la respuesta, my phone number. Tal cual está acá. Vaya. My phone number is 61324709. Perfect, thank you. Ok, y si se fijan hay otra pregunta nueva, que es, where do you live? Repeat, where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ok, respuesta, I live in. Vamos a conectar esta. I live in, con la V, live in. I live in San Salvador. Ok. Where do you live? I live in San Salvador. Bueno, ustedes van a dar su información real. Ya lo vamos a practicar igual. Les voy a enviar la imagen de los números por si alguno, aunque eso creo que sí, ya todos lo sabemos, los números. No debería haber problema. Acuérdense que pueden decir O en vez de zero. Okay. Y la última pregunta es, what is your email? What is your email address? Ay, no. What is your email address? Acá probablemente tengamos que poner todo en práctica, ¿verdad? Si tienen números, si hay que deletrear. Y vamos a ver algunos símbolos que están acá. Les pediría por favor que escriban los símbolos. Son estos. ¿Y a dónde me están? Ok. Casi no se ven. Pero esta es la arroba. El punto, pero el punto de internet. Quizá les voy a aclarar eso por acá. Punto, punto. Tiene tres nombres el punto. Ok, pero enfoquémonos en este. Hyphen es el guión medio. Se los escribo también. ¿Y underscore qué es? Guión bajo. Guión bajo. Guión bajo. Guión bajo. Sí, casi no se ve, pero creo que sí. Bueno, se los escribo porque cuando están dando su dirección, algunos lo dicen en español, no hay que decirlo en inglés. Ok, repeat. This is at. 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 Dot. 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 Hyphen. 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 Underscore. Hyphen. Hyphens. Underscore. Underscore. Otra vez. Underscore. 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 At. Dot. 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 Hyphen. 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 Underscore. 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 Very good. ¿Preguntas sobre esto? No. No? Ok. No. Bueno, vamos a decir, what is your email address? Y decimos, my email address. Alguien me preguntaba en la clase anterior por qué ellos están en el mismo nivel que ustedes. Y me decía, y yo siempre tengo que decir otra vez, I live in, my phone number, my email address is. No, de acá hasta intermedio ustedes tienen que a veces repetir la pregunta. Yo digo, ¿cuál es su número de teléfono? Y si yo les pregunto en español, me van a decir, mi número de teléfono es... Nadie responde así, ¿verdad? Sino que decimos el número. Pero por cuestiones de práctica, desde acá hasta intermedio, a veces sí hay que repetir la pregunta, hacer más largas las oraciones, no ir directo al grano, sino así, lo más que se pueda. Ya en avanzado, ustedes pueden ir directo a la respuesta. O cuando estén hablando con una persona que no sea en clase, díganle la respuesta de una vez. Okay, sin hacer tanta introducción. Por ahora practiquémoslo así. Entonces decimos, my email address is, ¿quién me quiere dar su dirección? En inglés. email address. Igual a practicar vamos, así que. Volunteers. Me. Okay, go ahead. What's your email address? Okay. My email address is oballe0402@gmail.com. Gmail.com. Así, like this. Yes, it's correct. Fíjense que en el caso de las direcciones de correo quizá podría ser confuso este O, no saber si es la O o el cero. Okay. Ahí cuando mejor hay, zero. Ajá, cuando hay lugar a confusión mejor decir zero. Ok. Ok, very good, good job. Así lo vamos a decir, ok. Si no es claro lo deletreamos, los números, @gmail.com. Solo vamos a practicar nosotros con that, ok, pero para que sepan en general les voy a decir cuáles son los otros dos nombres del punto. Ok, that lo vamos a usar en internet. Ok, por ejemplo, www. Interés corporativo, por ejemplo, ok. Acá se llama dot. Then, tener apagado el micrófono a menos que estén participando, ok. El otro nombre es point, ok. 3.14.16. ¿Para qué uso el nombre point según el ejemplo? Phone numbers, para números, cifras, para números, okay. Voy a usar point, that para internet, point para cifras, ok. Y si yo digo hello, my name is Robert, acá se llama period. ¿Para qué voy a usar el nombre period? Para párrafos. Para párrafos. Exacto, para texto, digamos. Entonces, internet, dot. Números, numbers, points. Y texto, period. Gramática. O sea que el period es como para gramática. Sí, exacto. Ok. Period. Son los tres nombres. Por hoy vamos a trabajar con period, con dot. Ok. Entonces, acá están todas las preguntas. ¿Alguna están listos para practicar o tienen preguntas? Miss, yo tengo una pregunta. Con respecto a la pronunciación de where do you live, yo hasta donde yo tenía entendido era where do you live, pero se lo pronuncié diferente. Ah, ok. No, es where do you live. Live significa en vivo, como la tele, no sé si han visto a veces que tiene algo rojo y dice live, en mayúscula, eso significa en vivo, y live es vivir. Se escriben igual pero se pronuncian diferente. Ok, so it's where do you live, y responden I live in Chalatenango, I live in, etc. Ok, acá está, vamos a practicar todas estas preguntas en grupos, acá. Okay, incluyendo la dirección y where do you live y el número de teléfono, así que practicamos todo. ¿Puede alguien tomarle captura a esto y enviarlo, por favor? Solo una persona, para que todos lo tengamos. Ok, ¿más preguntas o estamos listos? ¿Ready? Ready, ok, awesome. Lo envió a alguien, ¿saben si ya? Porque mi teléfono está muerto. Sí, parece está. Ya, ok. Sí. Well, accept the invitation, please. Aceptar la invitación. Accept the invitation. Let's practice. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con, bueno, todas las preguntas. Ahorita le tomé yo captura porque no las logré preguntar a quién o cómo es? Yo le puedo preguntar a alguien. Sí. Vaya, pero... 4 o 5. Sí. Okay, nice. Yes. Where do you live? I live in Soyapango. Soyapango. What is your email address? My email address is TATY24CU. Si no estoy mal. You have questions? Okay, entonces, where do you live? I live in San Salvador. What is your phone number? My phone number is 755LIRIO@gmail.com. Thanks. Okay, thank you. Ahora, usted le pregunta a Carlos. Bueno, voy con Carlos. Tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Desde dónde voy a empezar la pregunta? Yo solo mencioné night and number. El nombre y el número. Sí, pero así como, lo han mandado en el grupo. La captura que puso Jos en el durante estuvo dando la clase. Sí. What is your first name? Verlo en el grupo de WhatsApp. Ahí está la captura. Sí. Me voy a ir a WhatsApp. Okay. Okay, lo tengo. Okay, Carlos, ¿listen? Ready? Okay. What is your first name? What is sería una pregunta, sería el nombre, ¿verdad? Yes. Sí. Tengo que deletear la nova. Sí. How do you spell that? Okay. A R O B E R G O. Okay. Where do you live? Where do you live, Carlos? I live in El Salvador. I live in El Salvador. Okay. ¿Y el lugar? ¿En qué lugar? I live in Suchitoto. I live in Suchitoto. Very good. Bien. Ay. Pregúnteme, es mi turno. What is your first name? My first name is Carla. What is your... Okay. My email address is ABELITO_08 @hotmail.com. Ok, José Luna, los nombres de esos símbolos están en una imagen del WhatsApp y los escribí también en un mensaje. Ahí está, @that_. Ok, es que me acabo de incorporar. Sorry. Ahorita pero está en WhatsApp. Ok. Falta que pregunten ellos. Ok. Perfect. Falta que pregunten ellos. O-M. Thanks. Okay, thank you. Okay. Thanks. My phone number is 7807683 1. AIRES. Ya van a empezar. R, ajá. O. 9. What? 9, el número 9. Ah, 9. 9. Uh-huh. 5. 9. 9 again. At gmail.com. At los robos. Uh-huh. A ver si te entendí. Uh-huh. Por de PORTHLLOJAIRO 959. La cara de Tatiana. Sí, así es. Así es tu correo. @gmail.com. Hay que practicar los símbolos. At y that. Okay. At gmail.com. Let's go back. Vamos a volver. Ok, ¿qué tal la práctica? ¿Pudieron participar todos? Yes. Sí. Yes. Very good. Ok. Y están practicando los símbolos también. O algunos los escuché diciéndolos en español. Bueno, mañana igual vamos a repasar esas preguntas, pero sí, los símbolos en inglés, por favor. Ok, next, what we're gonna do es, vamos a hacer otra actividad para generar vocabulario. Ok, lo que quisiera que escriban en el grupo que vamos a formar con nuevas personas, es 5 drinks, ok, 5 bebidas, pero nombres que no sean nombres propios. Ok, no me voy a poner Pepsi, cola, champán, no, porque yo quiero leer en inglés, ok. Que me digan coffee, ok, juice, milk, soda, así, ok, no los nombres propios. 5 foods. Idealmente en inglés, porque si no, ya, es que ya me ha pasado pupusas, ponen, no, en otras palabras que están en inglés. Okay. Como, I don't know, chicken, right, rice, etc. 5 animals. Okay. 5 places. 5 objects. And 5 days. Bueno, para los de days les voy a ayudar. Ya les envío esta imagen. Igual lo vamos a hacer en grupo, así que en caso de que no lo completemos, lo pueden ir traduciendo. Les voy a dar tiempo. Entonces, les voy a ayudar con los días de la semana, con la pronunciación. Ok, repeat after me. Sunday. Sunday. Monday. Tuesday. Acuérdense la pronunciación de la T. Y acá con esto es Tuesday. Sí, digamos que no vamos a pronunciar esta E y solo vamos a decir you, como Tuesday. Bien, good. Y esta E no se pronuncia, entonces vamos a hacer el sonido de la E, que es N, y el de la S, que es N, okay. Wednesday. Ok, acá va el sonido de uno de los sonidos de la TH, porque son dos. El que les enseñé al principio de 3. Okay. El de 3, que era los dientes y soplando, es el mismo sonido que decimos 3. Hay varias palabras que se pronuncian así como thank you, three, y este es Thursday, con el mismo, Thursday. La misma pronunciación. Thursday. Thursday. Bien. Friday. 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 Saturday. Saturday. Okay, one more time. Saturday. Sunday. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Ya está ahí. Ok. Les envío los días de la semana también. Bueno, entonces generamos la lista. Alguien ya envió la imagen ahí que les dice 5 bebidas, 5 comidas, 5 animales. Las hacemos en grupo. Ok, ready? Yes. Ready. Okay, can we recreate the rooms? Ahí está. Accept the invitation, please. Click o tap en aceptar. Go ahead. Yo ya me los puedo. Todos aceptar la invitación, por favor. Accept the invitation. Juice. Coffee. Water. ¿Cómo se escribe coffee? How do you spell coffee? C. C-O-F-F-E. E-E. E-E. Double E, yes. Okay. Asegúrense que todos sepan escribirlo. Para que todos lo escribamos bien. Vaya. Water. Son dos. Coffee. Es coffee. O. F. F. E. Thank you. Coffee. Milk. No. Aseguramos que todos sepan escribirlo bien. ¿El qué? Disculpe. Asegurarnos que todos lo escriban igual y bien. Ok. Perdón. Water. Ah, ok. Ya me quitaron la que había empezado. Ah. Falta una. Que enseguida. Voy a buscar porque no se me ocurre. Juice. Orange juice. Puede ser. Ajá. Cheese. ¿Cuál? Cheese. Queso. Ah, ok. Deletre cheese. How do you spell cheese, Gabriela? C-H-E-E-S-E. Yes, perfect. Rice, okay. Fish fry. Fish. Place. Lugares. ¿Sí? Lugar, si no estoy muy segura, bank. Porque playa, así bank, beach, ajá. Como un lugar por donde no sé. Vale, playa. Se le está cortando, Alexandra, casi no le escuchamos. Como school. Ajá, school. Ah, school. Supermarket. Yes. Hi, teacher. I'm finished. You finished. I'm finished. Por lugares van todos, así que bueno, agreguémosle 2 a cada uno. Cada categoría. Nice. Drinks. Animals. Animals. Dolphin. 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 Ajá. Leo. León. ¿Perdón? Leo. Leo. Lion. Ah, lion. 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 Elephant. Giraffe. 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 Elephant. Giraffe. ¿Cómo escribes? Es J. Ajá. Giraffe. Giraffe. Y cats. Cat. Cat. Gato. Gato. Cats. Vaca, ¿cómo lugares? Vaca es cow. Cow. C-O-W. Número 5. Yo estoy escribiendo otras más, pero sigamos. Place. Lugares. Place. Beach. Beach. Playa. Playa. Beach. 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 Mountain. Mountain. Sí. Yeah. Mountain. Mountain. Airport. Airport. Aeropuerto. Aeropuerto. Airport. P-O-R-T, ¿verdad? Sí. Sí. Airport. Okay, did you finish the list? No terminamos. No. I finished. Finish. Okay, es que sí, la mayoría ya habían terminado. Nice. Bueno. Veamos, los que no terminaron, aprovechen ahorita que voy a preguntar y los escriben, ¿ok? Let me see. Bueno. Primero quiero ver cómo me responden las preguntas de información, luego practicamos lo demás, así al azar, ¿ok? Enciende el micrófono, solo la persona a la que le diga el nombre primero, ¿ok? Let me see, Alexis Martínez. Where do you live? I live in San Salvador. Very good. José Luna, what is your phone number? Está en mute. Tan bien que lo dije, dice. No me escucharon. Sorry. What is your phone number? My phone number is 77971059. Okay, good. Las terminaciones, cuide, que el 5 termina en V, 5, 9, y que al final suena en 9. Eso es todo, okay. Pero sonó bien. Ok, 5, 9. Ok. Carla Torres, what's your email address? Repeat, please. Sure. What's your email address? My email address is karlebellh11@gmail.com. Perfect. Very good. Okay, Marta Luz. How do you spell your last name? My last name is Lopez. L-O-P-E-C. Very good. Good job. Bien, todos respondieron muy bien. evaluación así al azar para ver cómo estamos haciendo. Ok, ahora entre todos vamos a hacer 5 bebidas, 5 frutas. Ok, si quieren cooperar, encienden el micrófono y dicen una palabra nada más, hasta que lleguemos a 5 entre todos, ok, pero solo una y lo vuelven a apagar. Ok, 5 drinks. Milk. Water. Milk, water, nos faltan 3. Orange juice. Orange juice. Milk. Lemonade. Coffee. Apple. Lemonade. Lemonade. Quiz. Very good. Ahí está. A los que les hagan falta, este es el momento. Ok. 5 foods. Fish. Hamburger. Chicken. Fish. Hot dog. Hamburger. Hot dog. Soup. Jabón, no. Es un soap, no. Soup. Chicken fresh. Jabón. ¿Qué más? Pizza. Chicken fresh. Chicken. Pizza. And pizza, ok. Bueno. 5 animals. Dog, cat. Leon. Lion. Snake. Octopus. Yo ya le iba a decir a esta persona, pensé que estábamos en comida y dice dog and cat and I was like, no. Ya entendí, estamos en animals, sorry. 5 animals, so dogs, cats, me distraje, perdón. Snake, bear, snakes, ¿qué más? Elephant, giraffe, monkey. Ok, snakes and giraffe. A giraffe, very good. Monkey. Me voy a concentrar, esperen, ¿dónde vamos? 5 places. Beach. Beach, un poquito largo, sino alguna otra cosa. Beach, mountain, así. Restaurant. Como Mickey Mouse, miren, mouse, mountain. Church. Faltan 3 are missing. Beach. School, más largo, beach. 2 sílabas son. Garden. Bank. Garden. Garden. Okay, the garden. That's good. 5 objects. Pen. Table. Book. Eraser. Computer. Good job. Places. Chair. 5 days of the week. Sin orden. Thursday. Friday. Arrow. ¿Cuál? Monday. Friday. Creo que habíamos dicho Friday. Siento que hay un día que me lo están inventando, pero no estoy segura. Ok, what is your favorite? Todas las preguntas las vamos a iniciar con what is your favorite. Ok, ahora de practicar. What is your favorite? ¿Qué dice acá? What is your favorite? Ahí está. What is your favorite food? Y para practicar vamos a decir my favorite. Lo normal es que dijeran la comida de una vez, pero no, vamos a decir my favorite food is chicken, por ejemplo. Y así, todas las respuestas. What's your favorite drink? My favorite. Lo pueden obtener de la lista que generaron o si saben cuál es, bueno, agregamos otra. Okay. So we're just gonna discuss. Solo vamos a practicar speaking, okay? Ready? Les mando las preguntas y las discutimos, okay? Ready? Ready. Let's practice. Accept the invitation. Hi. Le voy a preguntar. Okay. Right. What is your favorite food? My favorite food is chicken. Chicken. Right. What is your favorite drink? My favorite drink is coffee. What is your favorite animal? My favorite animal is snakes. Snake. What is your favorite place? My favorite place is mountain. The mountain. What is your favorite person? Una pregunta, ¿qué significaba eso? ¿El qué? ¿Qué significaba la última pregunta que me hizo? ¿Cuál es su persona favorita? Persona favorita. Uh-huh. My favorite person is teacher. Okay. What is your favorite day of the week? Ahí sí ya me perdí. ¿Cuál es su día favorito? My favorite place is beach. What is your favorite person? My favorite food is tacos. Favorite. What is your favorite drink? My favorite drink is coffee. What is your favorite object? My favorite object is the computer. What is your favorite animal? My favorite animal is dog. What is your favorite song? Your favorite person is? My favorite person is my son. Mis hijos son my son. Your son, okay. Son, ¿qué tiene? ¿Hijos, hijas? Son. Dos, una y uno. Ajá, entonces, una hija y un... My children. One children. Ajá. No, es que tiene un son and one daughter. Children. One son and daughter. El que abarca los dos, niño y niña, es children. My children. My children. Okay. Yeah. Thank you. Exactly. Okay. ¿Y lo de persona que seguía? My wife. What is your favorite day of the week? Friday. Okay. Friday. No sé si es le preguntamos. Friday. Thank you. Uh-huh. Friday. Nada de Friday. Friday. Nada de Friday. Como en la imagen puso, okay, let's go back. Es persona favorita. Yes, pero la pregunta está mal hecha ahí. Eso les iba a decir. Volvamos, les explico. Okay, welcome back. Let me see. Creo que todos terminaron, ¿verdad? Les iba a aclarar que esta no cabe mucho en esta parte porque es quién es su persona favorita, no cuál es. My daughter. ¿Cómo? Pues, ¿cuál o quién? Sí, es mejor decir quién. Entonces la pregunta sería, en vez de what, va a ser who. Todo lo demás va a ser igual, ok. Who is your favorite? Who is your favorite? Person. Sí, con who, favorite. De quién, no what, de qué. Who is your favorite? Who is your favorite person? Y ahí, bueno, my favorite person is... Alguien dijo teacher, pero bueno, no sé si soy yo. Yo sé que era importante. In the college. My favorite person is... Y bueno, aquí podría ser... Is my daughter. My daughter. Ah, ¿y saben por qué les dejé esta? Porque no hemos visto como daughter, son y todo eso. Father. Pero podían decir el nombre si no sabían cómo decirlo. Pero podría ser my father, my friend, etc. My husband. My husband. My son. My sugar. Bueno. My sugar daddy. Okay, yes. Tengo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia favorito? Favorite. Esta boca si no la hagan sonar. La T definitivamente favorite. Ni suena. Ok, favorite. Vamos a enfatizar el fey y luego lo demás así medio suave. Favorite. Uh-huh. Favorite. Así se pronuncia. Favorite. Gracias. Ok. Bueno, les pregunto en general a todos quien quiera participar y solo lo encienden a la hora de hablar, ¿ok? So, who is your favorite person? My daughter. My husband. My sister. Okay. My children. Los que dicen husband y wife porque ellos los tienen a la par, ¿no? Okay, who else? Who is your favorite person? My father. Father, okay. Very good. My son. So, sister. What's your favorite place? Okay. My house. Le quedó bien la cuarentena a usted. ¿Qué más? My room. My room. Más específico. Garden. The what? My garden. My garden. Good. The beach. Come on. The ocean. Yeah. It's a beautiful place. Okay, what's your favorite drink? Beer. Coffee. Water. Okay, coffee. Water. Orange juice. Soda. Mine is coffee. Frozen coffee. It's my favorite drink right now. Right now, it's transitorias. Okay, what's your favorite food? Hamburger. My favorite is Chinese tea. Chinese. ¿Cuál, Marta? Soup. Sopa dijo que soup. Ah, ok. Soup. Así, soup. Hen. Chicken soup. Ah, hen. Hen soup. Sopa de gallina, yeah. A lot of people like that. Right. Okay, what's your favorite object? My phone is my favorite object. PlayStation, okay. Computer. My back. Computer. Your what? Evel? Your bag. Su cartera. Sí. Sí, entiendo eso. Okay. Very good. And finally, favorite day of the week. Friday and Sunday. Monday. Y eso es Monday. Porque a nadie le gusta. Friday is best day. Weekend. So, Friday, Saturday or Sunday. Very good. Bueno, hemos terminado. Entonces, espero haber que hayamos logrado el objetivo de saber hablar de nuestros gustos y dar nuestra información personal. ¿Sí? ¿O más o menos? More or less. More or less. Okay. Bueno, les voy a enviar un video de los días de la semana por si quieren asegurarse de la pronunciación y que ustedes repasen lo que sientan que les costó. Okay. Okay. ¿Preguntas? Okay. Yo tengo una. Dígame. Ayer nos quedamos con algunas. Ah, no. Creo que no. Ajá. Cuando le pregunto. Dígame. Cuando le preguntan, por ejemplo, what is your favorite drink, es necesario responder my favorite o de un solo la bebida. ¿Qué le dije? Yo creo que usted no sabe qué sé. Que esta vez lo vamos a hacer así, pero que normalmente no se hace, no se responde así. Sí, siempre que están en clases, el profesor quizá les va a decir respuesta larga, o sea, lo más larga que pueda ser la respuesta, pero en la vida cotidiana no se habla así, ni en español, ni en inglés. ¿Cuál es su día favorito? Mi día favorito es el martes. No nos vamos a poner así, martes. Okay. Wow. Con otras personas y cuando ya estén en avanzado, pero en clase, solo en clase con sus compañeros sí hay que repetir eso para ir como memorizando, practicando exactamente. Ok, aquí les estoy queriendo enviar el video. ¿Qué otras preguntas? Yo tengo una duda con respecto a la plataforma. Yo ayer hice lo que usted nos explicó durante la noche, lo hice ahora. En este caso, por ejemplo, usted hoy dio el tema de los de las preguntas. Iríamos por el tema contestando diario. No, hoy no trabajamos en la plataforma porque hay problemas. Por eso vimos cosas fuera de la plataforma. Pero si cuando no hay fallas, sí, así sería, ¿verdad? Y llevar la línea de los temas. No, mire, en general usted puede ir adelantando si quiere. Si está en clase, bueno, va siguiendo el ritmo de la clase, ¿no? Que es lo ideal. Como les decía, en el video queda el registro de quienes estuvieron en clase, en el video que se sube a YouTube. Así que es importante. Pero hay un orden que ya está dado. Por ejemplo, en la semana 1, ustedes lo que tienen que haber completado es la sección 1 y 2. En la semana 2 tenemos que haber llegado hasta la 3. Yo en la semana 1 usualmente trabajo solo la sección 1 y en la 2 y 3. Porque no me gusta ir tan rápido al principio. Entonces, para la semana 2 tienen que haber terminado el midterm, que es el examen de intermedio, de en medio del curso. Y ya en la semana 4 tiene que estar 1, 2, 3, 4, 5 y el examen final. Todo. Ok. I have a question. Esa se va a contestar en la plataforma. Está en mute, teacher. Calculen que tienen que hacer una sección y un cuarto por semana. Porque son 5 y son 4 semanas, así que 1.25 no. Ahorita que no hemos visto nada escrito casi. Es decir que la evaluación va a ser oral, me imagino yo, es pregunta. No, la evaluación está en la plataforma y la mayoría es de opción múltiple. No hay forma de que no pasen, creo yo, porque en la mayoría es opción múltiple, lo pueden volver a hacer si se equivocaron mucho, si no llegan al 80%, y pocas cosas son como de terminar de escribir. Sí, en el curso no es que vamos a escribir mucho, ahí ustedes si gustan pueden practicar escritura aparte, pero... Ok. Así que, sí, yo, además de que los felicito de tomar la iniciativa de empezar, desde el nivel 1, si ustedes sienten que ya saben y esto es muy básico para ustedes, igual lo pueden hablar con la administración y ver si se pueden cambiar. Pero si no, los felicito por empezar, que no pierdan el impulso, porque es buen momento para aprender y que nadie los va a aplazar, porque es, como les digo, es opción múltiple y pueden hacerlo 1 hasta 3 veces, no hay forma de aplazar. Si ustedes se salen, se están expulsando ustedes mismos, porque nadie lo va a hacer. Que hay que estar en clase nada más y trabajar con la plataforma. E igual si les cuesta la parte que no es de opción múltiple, igual les ayuda las personas de soporte técnico. Okay. Y así son todos. Todos los niveles son así. ¿Sí? Okay. Hasta el avanzado. Sí. Okay. Así que es su dedicación en cuanto quiera aprender. Algo muy, muy individual. Claro que sí. Individual. Uh-huh. Okay. Bueno, última pregunta. Bueno, muchas gracias por estar en clase. Espero verlos a todos mañana. Si no pueden, me avisan. Y have a good night. Siempre se manda el nombre al chat. No, solo ayer. Thank you, teacher. Okay, good night. Bye, bye. Good night. Bye.